Y hace algunas semanas se desarrolló en Necochea, en la provincia de Buenos Aires, la Maratón Día San Cayetano. Y hay un periqueño que ganó justamente esta competencia, Ricardo Herrera, que ya está aquí con nosotros. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar, ¿eh? No, agradecido soy yo, muchísimas gracias por la invitación. Es muy gratificante para mí estar presente acá en Canal 7 Jujuy. Y sí, comentarle que el día sábado 11 de agosto yo estuve compitiendo en la ciudad de Necochea, más exactamente en San Cayetano, que se hizo el campeonato argentino para todas las categorías. Yo competí en la distancia olímpica de 42 kilómetros, 195 metros, donde obtuve para mi perico y para mi provincia el título de campeón argentino. Campeón argentino en 42 metros. En 42 kilómetros. En 42 kilómetros, perdón. Dentro de las diferentes etapas que te ha tocado en el desarrollo de la competencia, ¿fue difícil o ya en ciertos metros sacaste una diferencia como para terminar tranquilo? Al principio era todo un poco complicado porque el clima no acompañaba. Hacía frío, llovía un poco y casi a mitad de la competencia salió un poco el sol. Sabrá, señor López, que en Jujuy estamos acostumbrados a climas cálidos. Exacto. Pero yo estaba bien concentrado en lo que tenía que hacer. Me había preparado muy bien, casi 5 meses. Con frío, con calor, yo entrenaba igual. Mucha gente sorprendida en Perico, porque cada vez que yo entreno, trato de hacerlo lo más profesional posiblemente. Por suerte se me dio. Fueron 2 vueltas de 21 kilómetros. Se largó en la municipalidad de San Cayetano. Maratonista de toda la Argentina. De Jujuy, de Salta, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Neuquén, de Río Negro, Entre Ríos. Muy peleada todas las categorías. Y los 42 kilómetros fueron para mí de menor a mayor. Sabía que no iba a ser fácil, más competir en la provincia de Buenos Aires, que es la cuna del deporte argentino. Y bueno, largamos los 21 kilómetros con un clima frío. De entrada salí fuerte, porque confiaba en mi entrenamiento y más no me sentía solo porque tenía el apoyo incondicional de muchos periqueños que me decían: Ricardo, no vas a estar solo, vas a tener el apoyo enemigo de parte de nosotros. Hasta los 21 kilómetros iba perfecto. Tuve un pequeño desliz en girar una rotonda de lo que es la ciudad de San Cayetano, donde ahí perdí precioso segundo. Lo tenía tan solo a 200 metros el primero y el segundo de la general. Sí, sí. Imagínese lo que era para lo de Buenos Aires ver un deportista de Jujuy. No conocía en Perico. Le tuve que hacer un diagramar cómo está conformada la provincia de Jujuy. Y le nombré, por supuesto, no sé si puedo nombrar el aeropuerto, sí, que de ahí reflejaron la mejor suerte jujeño. Y cuando ya ahí faltaba más o menos unos 10 kilómetros, kilómetro 32, sentí un bajón anímico, se me bajó un poco el azúcar. Por supuesto. Pero lo pudiste regular. Lo pude regular, ¿por qué? Porque tuve que mermar el ritmo de competencia, que eso podés hacer en un 42, siempre estés físicamente bien. En los últimos 10 kilómetros estaba seguro de que podía llevarme algo para mi provincia y para mi ciudad. Y pasaron tan rápidamente esos 40 minutos de 10 kilómetros que cuando entraba ya a la parte central de la ciudad de San Cayetano, era una rotonda y ahí encuentro un policía de tránsito que me decía: Jujeño, estás muy bien, no te falta mucho. Por suerte no me dijo cuánto faltaba, eran 2 kilómetros. Claro. Imagínese. Sí, con el cansancio hizo 2 kilómetros, ya es una eternidad. Una eternidad. ¿Esas son una de las medallas que obtuviste ahí, no es cierto? Sí, la verdad que sí. Orgullosamente puedo decir que representé bien a mi ciudad, Perico, y a mi provincia de Jujuy. La verdad, muy feliz por este logro. Espero que Jujuy y mi ciudad lo disfrute eternamente, porque la verdad, competir en la distancia olímpica es complicado. ¿Cuál es el próximo compromiso, el próximo desafío? Mientras no, sí, podemos también quiero decirle que no fue la única competencia que competí. Este año obtuve yo para mi provincia de Jujuy 2 títulos a nivel nacional. En los 21 kilómetros que se desarrolló en la ciudad del Carmen, que también tuvo el título de campeón argentino a la distancia de 21 kilómetros. Mi especialidad, señor López, es la distancia, media distancia de 21, y la distancia olímpica, que a mí me da muchas satisfacciones, y la verdad es que con esto en Perico se generó muchas cosas. Un reconocimiento de parte de la Dirección de Deporte, de la Dirección de Deporte acá también de la provincia de Jujuy, las personas de Perico muy feliz, y esto no sería algo, haber logrado esto con el apoyo de mi familia, de mi madre, de mi esposa. No me quiero olvidar de nadie, no sé si puedo agradecer a las personas que hicieron posible este viaje y que yo pueda competir en la provincia de Buenos Aires. No, imaginamos que son muchos y que verdaderamente siempre están
atento cada vez que te vas a presentar. ¿El próximo objetivo tuyo cuál es? Por ejemplo, ahora terminar dentro de todo con un buen nivel con el calendario provincial, calendario jujeño, uh-huh. Y después recuperarme bien físicamente, porque después de un 42 kilómetros uno no queda físicamente bien. Tratar de seguir compitiendo a nivel nacional, invitaciones las tengo todavía, uh-huh. En el mes de noviembre en la Ensenar, en la provincia de Buenos Aires, un torneo de 10 kilómetros en pista. Y el año que viene, 2019, se vienen pruebas muy importantes. La principal, a la cual vos querés apuntar. Exactamente. Seguir como a nivel nacional, todo el calendario nacional. Y después, si Dios permite y las casas comerciales me apoyan, ahora uno ve cómo está la situación del país. Pero yo quiero seguir compitiendo y dándome más alegría a mi ciudad y a mi provincia. Se viene el torneo en 2019, en Polonia quiero decir. Y en el 2020, el torneo también de Clásico Mundial en Toronto, Canadá. Ahí está, el pensamiento de Ricardo Herrera. Él es empleado municipal, así que nos imaginamos que el intendente puede jugarse ahí para Polonia y también para Canadá. Hay tiempo todavía. Así que, Ricardo, felicitaciones, gracias por estar aquí. Y bueno, lógicamente vamos a seguir estando atentos en todas las competencias en las cuales vos decidas participar, ¿eh? Muchísimas gracias, Bono, y un placer estar acá con tantas personas muy reconocidas aquí en la provincia de Jujuy, y el agradecido soy yo, porque difundir mi deporte que tanto amo y tanto quiero, a mí me llega alegría, y espero que mi provincia de Jujuy, mi ciudad, lo disfruten eso, porque no todas las veces uno va a poder salir campeón en diferentes provincias. Pero muchas gracias, y el Señor, a todos los que están acá, y el Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Se llama Ricardo Herrera. Bueno, y...